Padre Celestial, gracias te damos por tus abundantes bendiciones. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra, donde podemos entender exactamente lo que está pasando en el mundo, para que nada nos tome por sorpresa. Pedimos al estudiar este tema tan importante que tu Espíritu Santo nos acompañe. Te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad, para que pueda germinar, crecer y producir fruto para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los que están viendo este programa vía satélite en la pantalla de televisión o donde quiera que se encuentren. También quiero darle un saludo muy cordial a todos los que han venido aquí al local con el fin de estudiar este tema tan importante que se titula Un cataclismo peor que Katrina. Yo creo que no necesito explicarles qué es Katrina. Es ese huracán terrible que azotó el área del sureste de los Estados Unidos que inundó la ciudad de Nueva Orleans y mató a más de mil personas. Un desastre que destruyó prácticamente a una ciudad completa. Pero hoy queremos estudiar un cataclismo o una catástrofe mucho más grande que la catástrofe que se realizó en Nueva Orleans. Me refiero al gran diluvio universal. En los días de Noé. Ahora, yo quisiera comenzar en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, para colocar el marco de lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. El libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Aquí Dios le está hablando a Satanás. Jesús le está hablando a Satanás. Satanás ha vencido a Adán y Eva, pero Dios le va a decir a Satanás. Yo voy a mandar una simiente al mundo y esa simiente te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra tú le vas a herir a la simiente en el calcañar, pero él te va a dar una herida mortal en la cabeza. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta... Es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahora, como hemos estudiado, cuando Satanás escuchó estas palabras, él se propuso de que no iba a permitir que viniera esa simiente. Porque él dice, si dejo que venga esa simiente, me va a aplastar la cabeza. Así que desde este momento en adelante, yo voy a impedir que... Que esa simiente venga al mundo. Si no viene, no me va a aplastar la cabeza. Y desde el mismo comienzo de la historia, encontramos que Satanás maniobra para impedir que la simiente venga. El primer ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, el capítulo 4, en la historia de Caín y Abel. Y lo que quiero hacer es ir a Primera de Juan 3, a donde se relata la experiencia. De Génesis, el capítulo 4. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Primera de San Juan, 3 y el versículo 12. Dice aquí: No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiero que noten aquí que dice que Caín era del maligno. Es decir, la acción de Caín no fue solamente de él. Estaba el maligno detrás de él. Y el propósito era matar a la simiente. Pero como hemos estudiado, cuando Caín mató a Abel, Dios levantó otra simiente para tomar el lugar de Abel. Leamos eso en Génesis, el capítulo 4. Y el versículo 25, 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo, en realidad en el hebreo dice, otra simiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Satanás dice, yo voy a matar a la simiente. Y Dios dice, si tú me matas a la simiente, de donde vendrá la simiente, entonces yo voy a traer otra simiente al mundo. No vas a poder derrotar mi plan matando a la simiente. Así que Satanás decidió implementar un plan B, otro método para impedir que viniera la simiente, ya que se dio cuenta que matando a la simiente no le servía de nada porque Dios trajo otra simiente. Él se propuso a usar otra metodología. Ahora, el diablo se dio cuenta que en realidad Dios no estaba, estas simientes preliminares no eran la simiente de Génesis 3.15. El diablo se dio cuenta que Dios estaba preparando un linaje, estaba preparando una genealogía de donde finalmente iba a traer a la simiente de Génesis 3.15 al mundo. Así que Satanás dice, bueno, no puedo matar a la simiente porque Dios trae otra simiente cuando mato una, así que voy a usar otro método. Lo que voy a hacer es procurar corromper el linaje para que el linaje pierda su identidad, para que se corrompa. Y de esa manera, si puedo interrumpir el linaje, entonces de ese linaje no va a venir ningún Mesías, no va a venir la simiente. Prometida. Así que el diablo se propuso a implementar un segundo plan. Podríamos decirle el plan B. Ahora, antes de hablarles del plan B, necesito leer un pasaje que encontramos en Mateo, el capítulo 24, y los versículos 37 al 39. San Mateo, el capítulo 24, y los versículos 37 al 39. Algunos se preguntarán, pastor, ¿por qué estamos estudiando esta noche la historia del diluvio? Sencillamente porque el Señor Jesucristo, vamos a encontrar, dijo que la historia del diluvio es una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia del mundo. Es decir, el diluvio es un evento histórico, pero también es una profecía. Si podemos entender lo que sucedió allá... Vamos entonces a entender lo que va a suceder al final de la historia. Fíjense cómo Jesús enseñó esto en San Mateo 24 y el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Captaron eso? Como fue allá, así será. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahora escuchen, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el Señor Jesucristo declaró que lo que pasó en los días de Noé va a suceder de nuevo al final de la historia. Así que si entendemos lo que pasó allá. Vamos a entender lo que va a pasar al final de la historia. Ahora vamos a hablar un poco del plan B de Satanás. El plan A era matar a la simiente. No le funcionó muy bien. Así que Satanás dice, lo que voy a hacer es corromper el linaje de donde va a venir el Mesías. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Génesis el capítulo 6. Y los versículos 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Encontramos en estos versículos una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, la mayoría de los eruditos hoy en día creen que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres son o eran mujeres humanas de la raza humana. Es decir, hubo una relación sexual entre ángeles y seres humanos que produjo los gigantes, produjeron híbridos que se les llama los gigantes o los nefilim, como dice en hebreo aquí en Génesis el capítulo 6. Ahora, necesitamos entender bien bíblicamente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Quiero decirles que los hijos de Dios no eran ángeles. Las hijas de los hombres sí eran humanas. Ahora, permíteme mencionarles... Tres razones, y luego voy a mencionarles una cuarta razón que no es bíblica, pero es importante igual. Tres razones bíblicas por las cuales los hijos de Dios no eran ángeles. Número uno, los gigantes que se mencionan en Génesis 4 no fueron el fruto del cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Porque dice que había gigantes en aquellos días. Y también había gigantes después que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres. Es decir, había gigantes antes de que hubiese los cruces y había gigantes también después. Es decir, los gigantes o los nefilim no eran el fruto de una relación entre ángeles y seres humanos. En segundo lugar, estos gigantes, nefilim en hebreo, se mencionan solamente un en un otro lugar en el antiguo testamento. Les voy a mencionar la referencia. Números 13, 33, dice que en la tierra de Canaán había gigantes cuando Israel iba a entrar en Canaán. Ahora, esos no podrían haber sido ángeles, los mismos ángeles, supuestamente, que existieron después del diluvio, porque cuando vino el diluvio, todos los gigantes fueron qué cosa. Todos los gigantes fueron destruidos en el diluvio. Así que uh, había gigantes después del diluvio. Los Nefilim de Génesis 6 fueron destruidos en el diluvio. Así que no podemos decir que los gigantes eran ángeles o eran híbridos, el fruto de una mezcla entre ángeles y seres humanos. En ese caso tendríamos que decir que los gigantes en Canaán eran una combinación de ángel y ser humano. Pero en realidad sabemos que eran sencillamente gigantes humanos que había en Canaán que el pueblo de Israel tuvo que conquistar. La tercera razón por la cual uh, encontramos que los hijos de Dios no eran ángeles es porque el Señor Jesucristo declaró que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, los ángeles no contraen matrimonio. Y por lo tanto, no es posible que los hijos de Dios hayan sido ángeles que se entremezclaron con la silla de los hombres. Además de eso, la cuarta razón, que no es bíblica, pero es muy importante, yo examiné los expositores de la Biblia, como los grandes reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, Zing Zwinglio, todos esos grandes eruditos de la palabra de Dios, y todos dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, es decir, el linaje de los justos, mientras que las hijas de los hombres son las mujeres que se mencionan en el linaje de Caín, y se mencionan a tres de ellas por nombre en el linaje de Caín. Es decir, los hijos de Dios son los fieles del linaje de donde vendrá el Mesías. Las hijas de los hombres... Representan las malvadas mujeres que están en la genealogía de Caín. Ahora ustedes dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, tenemos que mirar el contexto. En Génesis 4 está la genealogía de Caín. En Génesis 5 está la genealogía de Seth, que es la genealogía de los justos, el linaje de los justos. Y luego Génesis 6 comienza hablando de hijos de Dios e hijas de los hombres. Fíjense qué interesante. Génesis 4, el linaje de Caín, de los malos. Génesis 5, el linaje de Seth, el linaje de los buenos. Y luego Génesis 6 habla de la mezcla entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Dios son los del linaje de Seth, mientras que las hijas de los hombres son las mujeres en el linaje de Caín. Además de eso, hemos visto que en el libro de Génesis se habla de, uh, de dos simientes. Se habla de la simiente de Satanás y de la simiente de la mujer. Se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se habla de Isaac e Ismael. Se habla de Jacob y de Esaú. En cada caso, los dos, las dos simientes son seres humanos. No son, no son el fruto de una relación entre un ángel y un ser humano. Las dos simientes son simientes humanas. La única diferencia es que una simiente tiene el carácter de Satanás y la otra simiente tiene el carácter de Dios. Es decir, en Génesis, la batalla entre las dos simientes es la batalla entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Dios. Además de eso, en el resto de la Biblia, la expresión hijos de Dios se refiere a los que han recibido a Jesús y se han convertido al Señor. Note lo que dice, por ejemplo, en Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Dice aquí lo siguiente: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son que estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los son los que son guiados por quién por el Espíritu de Dios. Y varias veces en el Nuevo Testamento se usa la expresión hijos de Dios para hablar de los que son fieles al Señor. Es decir, tenemos varias razones. En primer lugar, el contexto inmediato de Génesis 4 y 5. En segundo lugar, la idea de las dos simientes en Génesis. En tercer lugar, el significado bíblico de la expresión los hijos de Dios. Y también tenemos lo que dicen los eruditos, que es que los hijos de Dios son los conversos y las hijas de los hombres eran las mujeres malvadas de la genealogía de Caín. Es decir, que cuando dice que se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, está diciendo que los conversos, los que eran fieles a Dios, empezaron a casarse con las que pertenecían a la genealogía de los impíos, empezaron a entremezclarse. Y el resultado fue gigantes, no solamente gigantes en estatura, sino gigantes para hacer el mal, porque cuando se mezcla el bien y el mal, el resultado es terrible. Por eso Dios le dijo a Israel que no se entremezclara con las naciones de Canaán. Ahora, yo pregunto, ¿por qué quería Satanás entremezclar los hijos de Dios o el linaje de los fieles con el linaje de los infieles? Porque estaba implementando el plan qué, el plan B. Él dice, si yo logro que los descendientes de Caín se entremezclen con los descendientes de Seth, los descendientes de Seth van a perder su qué, van a perder su identidad. Y mi linaje se va a tragar el linaje de los hijos de Dios. Y saben que es casi sucede así. Yo pregunto, ¿cuántas personas creen ustedes que vivían en este mundo el día antes del diluvio? ¿Mil? ¿Cinco mil? ¿Un millón? Mis queridos amigos, no cabe duda de que en este mundo había millones de personas antes del diluvio. Entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. En un mundo donde no había escasez de recursos naturales. En un mundo donde prácticamente no existía la enfermedad. En un mundo a donde Dios había dicho que debían fructificar y multiplicar y llenar la tierra. En un mundo a donde los hombres vivían hasta tener casi mil años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de mil años? Casi mil años, porque uh, Matusalem murió de 969 años. Imagínense que cuando llegaban a los 400 años todavía eran teenagers. <laughs> todavía estaban un poquito más allá de la adolescencia. Podían tener muchísimos hijos. No había infertilidad. Es decir, no cabe duda que había millones de personas en el mundo el día antes del diluvio. Porque la Biblia dice que toda la Tierra estaba llena de violencia, toda la Tierra estaba habitada. Y sin embargo, escuchen lo aterrador. De los millones que habitaban sobre el planeta Tierra, ¿cuántos permanecieron fieles a Dios? Solamente quedaban ocho personas fieles a Dios. Y todos eran de la misma familia. Eran del linaje de Seth. Noé es el último personaje que se menciona del linaje de Seth. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Dios no hubiera destruido el mundo por un diluvio? Hubiera terminado de corromperse el linaje de donde iba a venir el Mesías o la simiente y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Ese era el propósito de Satanás era acabar con el linaje, entremezclando a los justos con los injustos. Y el resultado fue estos Nefilim, estos gigantes. No solamente en tamaño, sino gigantes en hacer el mal. Y la Biblia dice que antes de que se entremezclaran había también gigantes. Es decir, los gigantes no eran el fruto solamente de la entremezcla de los justos con los injustos. Ahora necesitamos hablar un poquito sobre lo que sucedió antes del diluvio que llevó finalmente a este gran cataclismo universal. Notemos en primer lugar la maldad que había en la tierra. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones que se usan. Mucha en la tierra maldad. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense cuál fue el resultado de esto. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿En qué condición estaba la tierra antes del diluvio? Prácticamente, completamente qué? Corrompida por el pecado y llena de violencia. Y por lo tanto Dios dice, yo voy a destruir al planeta Tierra. Pero Dios nunca destruye una civilización sin primero enviar un mensaje de advertencia. Y por lo tanto, Dios levantó a un hombre llamado Noé para proclamar su mensaje de advertencia a ese mundo, de que iba a ser destruido por la iniquidad que ellos tenían. Quiero que noten lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5 sobre este predicador. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice aquí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, escuchen bien, pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia, el que proclamó la justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué fue lo que proclamó o pregonó Noé? pregonó que era necesario tener qué, justicia. Noten también lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 7. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Aquí está hablando nuevamente del mensajero que Dios levantó. Dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Noé predicó y también qué? Y construyó. Porque si sencillamente hubiera dicho que Dios iba a destruir el mundo por un diluvio y no hubiera hecho nada, como que la gente no le hubiera creído mucho. Pero si él predica el mensaje y vive el mensaje haciendo un arca, la gente queda absolutamente sin excusa. Ahora, ¿qué mensaje proclamó Noé? ¿Era un mensaje de amor? Sí. Dios les dijo, Dios ama a esta civilización. Dios no quiere destruirlos. Dios quiere que vivan. Él no quiere la muerte del pecador arrepiéntanse de su pecado, cambien sus vidas por el poder de Dios. Y entonces Dios no va a enviar el diluvio. Pero si no se arrepienten y cambian sus caminos, el diluvio vendrá. ¿Cuánto fruto tuvo el mensaje de Noé? De millones de personas, solamente su familia recibió el mensaje. Vivimos en un mundo hoy a donde la gente cree que la mayoría está con Dios. ¿Sabe usted que en la Biblia la mayoría nunca ha estado con Dios? Es la minoría la que está con Dios. Algunas personas dicen, ¿cómo es que los adventistas pueden tener razón cuando ellos dicen que se debe guardar el sábado cuando casi todo el mundo guarda el domingo? ¿Ve? La gente se rige por las mayorías y no por lo que enseña la santa palabra de Dios. El mensaje de Noé no fue un mensaje blandito. No fue un mensaje suave, no era un mensaje bueno, Dios ama a todo el mundo, Dios no va a destruir a nadie, todo va a andar bien, no se preocupen. Él predicó justicia, dijo, arrepiéntense y cambien sus caminos porque la destrucción vendrá. Ahora escuchen bien, el mensaje de Noé no fue un mensaje fácil. ¿Saben por qué? Les voy a compartir algunos datos, no los vamos a leer. Pero solamente se los voy a compartir, están en su lista de textos. Según Génesis 2, 5 y 6, la tierra al principio era regada por un vapor que subía de la tierra. Es decir, no había llovido antes del diluvio nunca. La tierra no era regada por lluvias, sino que era regada por un vapor que subía de la tierra. Génesis 2, 5 y 6. Y algunos dirán, pero, pastor, ¿cómo llegó a estar esa agua debajo de la tierra para que pudiera salir como un vapor? Bueno, en Génesis 1 y el versículo 2 nos dice que este planeta estaba cubierto de agua antes de la creación. Y en Génesis 1:7 nos dice que, que Dios tomó parte de esa agua y la puso debajo de la tierra. Y tomó otra parte del agua y la colocó encima de la tierra, y eso llegó a ser la atmósfera. Es decir, el agua que cubría el planeta, Dios tomó parte y la colocó arriba, y tomó parte del agua y la colocó abajo. El agua que colocó bajo la tierra era la que subía para regar la tierra como un vapor. Cuando Dios trajo el diluvio a este mundo, Dios no tuvo que inventar agua, Dios no tuvo que crear agua. Lo único que tuvo que hacer fue abrir las ventanas del cielo a donde había colocado el agua arriba y traer el agua que está debajo de la tierra, las fuentes del gran abismo, y traer el agua que estaba abajo para nuevamente cubrir el planeta. Es decir, el agua que puso arriba y abajo, ahora Dios en el diluvio trae el agua de arriba y trae el agua de abajo y nuevamente llena el planeta como era antes del diluvio. Ahora, ustedes pueden imaginarse cuán ilógico era el mensaje de Noé. Cuán absurdo. Cuán anticientífico. Imagínense predicando que Dios va a traer un diluvio, va a llenar la tierra con agua cuando nunca había llovido. De que Dios iba a traer agua del cielo y se iba a llenar el planeta con agua. Yo me imagino a los científicos, a los historiadores. Inclusive a los psicólogos diciendo, este hombre está loco porque nunca ha llovido. Esto es científicamente imposible. Pero como leímos en Hebreos 11 y el versículo 7, Noé tenía fe. ¿Sabes lo que es fe? Es muy sencillo. Dios habla algo. Yo creo lo que Dios dice. Y actúo a base de lo que dice. Es decir, fe no es creer lo que Dios dice. Fe es creer lo que Dios dice suficientemente como para hacerlo. Dios le dice a Noé: Noé, voy a mandar un diluvio. Esa es mi palabra. Te prometo que voy a mandar un diluvio. ¿Y qué hace inmediatamente Noé? No se siente y dice: Ay, gracias, Señor, por esta revelación, te lo creo. No. Inmediatamente, ¿qué hace? Él y sus hijos van y empiezan a cortar árboles y sacan los clavos y sacan los martillos. Porque cuando ellos oyen la palabra de Dios, actúan y obedecen lo que Dios dice. Eso es tener fe. Eso demostró que ellos creían el mensaje que estaba proclamando Noé. Por eso dice que por su fe condenó al mundo. Noé invirtió todo lo que tenía en el arca. Todo su tiempo. Todos sus talentos, todo su dinero, todas sus energías las dedicó para construir el arca. Y cada martillazo que Noé y sus hijos dieron sobre esa arca indicó que ellos creían el mensaje que Dios había dado y que en serio Dios iba a mandar un diluvio sobre el mundo. Ahora saben ustedes que el mensaje de Noé fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Note lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo a medida que Noé proclamaba su mensaje durante los 120 años? Dice que el Espíritu Santo estaba, estaba haciendo qué cosa? Estaba contendiendo con toda carne. Es decir, estaba luchando con la gente para que la gente escuchara el mensaje de Noé y lo recibiera, lo aceptara. Es decir... El mensaje de Noé no fue solamente un mensaje aislado de él, sino cuando proclamó el mensaje, lo proclamó con poder porque iba con la convicción del Espíritu de Dios. Y lo interesante es que a pesar de que Noé predicó 120 años, solamente su familia creyó y aceptó el mensaje que Dios estaba dando a través de Noé. De los millones de personas, solamente ocho creyeron que Dios iba a mandar un diluvio y aceptaron el mensaje aparentemente absurdo y anticientífico de Noé. Finalmente llegó el momento en que se debía entrar al arca y fíjense qué maravilloso es Dios. No solamente Dios a través de Noé proclamó un mensaje de juicio, de que Dios iba a venir en juicio, un mensaje de que Dios quería salvar a esa civilización, un mensaje acompañado por el poder del Espíritu Santo, sino que Dios hizo un maravilloso milagro. Nota lo que dice Génesis 7 y los versículos 8 y 9, Génesis el capítulo 7 y los versículos 8 y 9. Está hablando sobre los animales. Y dice lo siguiente, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora, en la versión de Hollywood, del diluvio, Aparecen los hijos de Noé por allá cazando animales y alándolos duro para que vengan al arca. Pero la versión bíblica dice que los animales vinieron de dos en dos a Noé en el arca y entraron en orden al arca. Es decir, los animales obedecían a Dios y los seres humanos no. Dios estaba diciendo que los seres humanos habían caído a un nivel subanimal. Porque los animales escuchaban a Dios, mientras que los seres humanos tenían la conciencia casi completamente cauterizada, con la excepción de Noé y de su familia. Ahora me imagino a Noé parado en la puerta del arca. Todos los animales han entrado, su familia está dentro. Y viene la última invitación. Pero los que están fuera del arca se burlan, dicen esto es anticientífico, esto no va a pasar. ¿Y saben lo que sucede luego? Nota lo que dice Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Ya cuando se ha presentado el mensaje, los animales han entrado, sucede algo solemne. Dice allí, en el versículo 16, y los que vinieron, Note, los que vinieron, no los fueron a buscar. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y ahora escuchen, y Jehová le qué? Y Jehová le cerró la puerta. Y apenas se cerró la puerta, empezó a llover. Ah, no. Si están despiertos, ¿ah? Y los que están viendo, vía satélite, están despiertos. ¿Empezó a llover el momento que se cerró la puerta? No, ¿cuánto tiempo pasó? Vamos a leerlo. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 10. Génesis, el capítulo 7 y el versículo 10. Algo muy interesante sucedió. La puerta se cerró, pero no cayó la lluvia enseguida. Dice en el versículo 10. Y sucedió que al día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando empezó a llover pasaron siete días yo pregunto durante esos siete días los justos estaban vivos dentro del arca los impíos también estaban vivos claro que sí los salvos estaban salvos y los perdidos estaban perdidos? Claro que sí. Vivos. Pero el destino ya había sido decidido cuando la puerta qué? Cuando la puerta se cerró. Es decir, los impíos no se perdieron cuando empezó a llover, los impíos se perdieron cuando Noé terminó de predicar y la puerta fue cerrada. Por Dios. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen qué habrá pasado ¿Ustedes creen que la fe de Noé y su familia fue severamente probada? Imagínense ustedes pasa un día, nada, dos días, nada, tres días, nada, cuatro días, nada, cinco días, nada, seis días, nada. Yo me imagino que Noé y su familia estarían pensando, ¿será que Dios, ¿será que le entendimos mal a Dios? ¿Será que Dios no va a cumplir su palabra? Posiblemente preocupados, es decir, su fe fue severamente probada. ¿Cómo creen ustedes que relax, reaccionaron los que estaban afuera? Cada día se volvieron más violentos, cada día más seguros de sí mismos, cada día diciendo, ve ese loco con su familia y con todos esos animales ahí en ese barco. Y cada día se volvieron peores y peores los de afuera, gritándole a los de adentro y los de adentro preocupados porque no sucedía nada. Es decir, la fe de Noé y su familia fue severamente probada, pasaron por un tiempo de angustia, podríamos decir, antes de que viniera la destrucción, después que se cerró la puerta. Pero luego entonces pasó lo que había sido profetizado. Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua que Dios había colocado bajo la tierra y arriba en el cielo, ahora Dios baja el agua y sube el agua y llena el planeta como estaba antes de la creación. Es decir, el mundo vuelve a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. ¿Sabe lo que es interesante? El Antiguo Testamento usa una palabra especial para el diluvio en los días de Noé. No lo usa para ningún otro diluvio en el Antiguo Testamento. Solo para el diluvio en los días de Noé. La palabra es la palabra Mabul. Hay muchas palabras en el Antiguo Testamento hebreo que hablan de un diluvio, pero este diluvio tiene una palabra especial, y lo mismo el diluvio en el Nuevo Testamento. El diluvio en los días de Noé, en el Nuevo Testamento se usa la palabra cataclismos. El único diluvio en el Nuevo Testamento que usa esa palabra, todos los otros diluvios que se mencionan en el Nuevo Testamento usan la palabra pótamos. Solo para el diluvio en los días de Noé se usa la palabra cataclismos, es decir, fue una catástrofe global. Ahora, yo no sé si debo hacer esto, pero algunos eruditos hoy en día dicen que este diluvio fue un diluvio local en el Valle de Mesopotamia. Yo tengo aquí una lista, no puedo compartirlos todos porque el tiempo apremia que indican que este fue un diluvio global, fue un diluvio universal. En primer lugar, los autores del Nuevo Testamento enseñan que fue global. En segundo lugar, dice que toda la tierra estaba llena de violencia. En tercer lugar, si fue un diluvio local, ¿para qué construir un barco? Podrían haber emigrado a otra parte. Además de eso, si el diluvio fue local, las especies podrían haber emigrado a otro sitio. Porque fue necesario preservar las especies. Si fue un diluvio local. Dice ahí en Génesis que todas las cosas vivas que Dios había creado fueron destruidas en el diluvio. Se dice que todos los altos montes fueron cubiertos de agua. Dice toda carne murió, cada hombre murió. Dice solamente Noé y su familia quedaron. Además de eso, cuando Noé mandó las aves, las aves no encontraban a dónde posarse. Si hubiera sido un diluvio local, hubieran seguido volando y hubieran conseguido a dónde posarse. Además de eso, el arco iris fue señal de que Dios no iba a mandar otra vez un diluvio global. Si el diluvio fue local, entonces Catrina hace que Dios sea mentiroso. Porque ese fue un diluvio local. El hecho de que Dios da un arco iris indica de que este fue un diluvio universal y Dios dice, no voy a llenar otra vez toda la Tierra, todo el planeta, de agua. Además de eso, todas las naciones tienen recuerdos de un diluvio. Casi todas las civilizaciones del mundo tienen historias de un diluvio global que destruyó la Tierra. Además de eso... El registro fósil, el registro de los fósiles indica de que hubo una catástrofe global. Es decir, este fue un cataclismo mundial. Y dice en Génesis 7 y el versículo 21 al 23, Génesis 7 y el versículo 21 al 23, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y ahora escuchen bien, y quedó solamente quien, Noé. Y los que con él estaban en el arca. Cumplió Dios su palabra, destruyó totalmente al mundo por un diluvio, absolutamente. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaba Satanás durante el diluvio? Todos los impíos, ¿qué pasó con todos los impíos? Todos los impíos se murieron. Y los justos, ¿a dónde estaban? Sanos y salvos dentro del arca. ¿Satanás murió? No. Satanás fue obligado a permanecer aquí en el planeta. En el libro Patriarcas y Profetas, que es uno de mis mejores uh, favoritos comentarios del Antiguo Testamento, en la página 88 dice esto. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Es decir, le tocó a Satanás quedar atado en un mundo completamente destruido por el diluvio y sin tener a nadie de los suyos con él, porque todos estaban, ¿qué? Porque todos estaban muertos. Y después que Noé y su familia salieron del arca, salieron a un mundo que había sido completamente limpiado del pecado y los pecadores. Ahora, saben ustedes que todo este panorama que yo les he pintado de Génesis se va a repetir de nuevo. Ahora no tenemos tiempo de hacer todos los paralelos, pero les voy a mencionar los versículos y las ideas para que ustedes lo, lo estudien más detenidamente con la lista de textos que han recibido. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 24, y vamos a leer de nuevo el versículo treinta y siete al treinta y nueve. Mateo 24 y el versículo 37 hasta el versículo 39. Dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen esto, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, ahora escuchen, hasta el día que Noé entró en el arca, Ahí está el primer hasta. Hasta que entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Un segundo hasta. Yo no sé si ustedes captaron algo interesante allí. Dice que estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron o no conocieron hasta que qué que vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando entraron al arca y cuando vino el diluvio? Siete días. Y durante ese periodo ellos no entendieron o no conocieron que estaban qué. No conocieron o no entendieron que estaban perdidos. Es decir, Jesús dice que comían, bebían, plantaban, edificaban. Hasta que entraron en el arca, hasta que no entró en el arca. No conocieron hasta que vino el diluvio, que estaban qué, perdidos. Y luego Jesús dice: Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces yo pregunto, lo que pasó en los días de Noé va a pasar de nuevo, inclusive el hecho de que se va a cerrar la puerta y va a pasar un tiempo en que los perdidos no saben que están perdidos. Antes de que venga la destrucción? Claro que sí. Ahora vamos a hacer rápidamente el paralelo con lo que va a pasar al final de la historia. Yo pregunto, ¿Dios nos dice a nosotros hoy que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Lo que estaban haciendo antes del diluvio, estaban entremezclándose los fieles con los infieles, los hijos de Dios con la silla de los hombres. Dios dice, no os unáis en qué? En yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué pasa cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos? Los que creen no se ganan a los que no creen, sino que los que no creen arrastran a los que creen. Y Satanás quiere al final de la historia que los justos se entremezclen con las costumbres de los injustos y con las costumbres del mundo para que el pueblo de Dios pierda su identidad y como en los días de Noé no quede nadie del lado de Dios. El diablo está haciendo lo mismo. Yo pregunto, ¿el mundo al final de la historia va a estar en una condición muy semejante a la condición en que estaba en los días de Noé? Lean el catálogo de pecados que se mencionan en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo tres y lo voy a leer rápidamente. Segunda de Timoteo, el capítulo tres y empezando en el versículo uno, también debes saber esto que los postreros días, fíjense, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Estamos viviendo en esa clase de mundo hoy? Claro que sí. Y sin embargo dice que tendrán qué cosa la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El mundo está ahora en la condición en la cual se encontraba antes del diluvio. Yo pregunto, ¿Dios va a venir a destruir este mundo como lo hizo en los días de Noé? Claro que sí. ¿Pero va a destruir el mundo sin antes dar un mensaje de advertencia? No. Ustedes pueden leer ese mensaje de advertencia. En Apocalipsis el capítulo 14, donde desciende un ángel del cielo que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que dice en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, Dios envía al mundo un mensaje poderoso para avisarle al mundo que ha llegado la hora del juicio y que pronto vendrá la destrucción. Yo pregunto, ¿ese mensaje irá acompañado del poder del Espíritu Santo? Escuchen bien lo que les voy a decir, no tenemos tiempo de leerlo. Pero inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, porque son tres... Inmediatamente después que se presentan los mensajes de los tres ángeles, que es el último mensaje de Dios al mundo, se ve una escena a donde el Hijo del Hombre está sentado sobre una nube y tiene en su mano una hoz aguda y va a cosechar la tierra. Porque la mies está madura y porque las uvas están maduras. ¿Saben ustedes qué era lo que maduraba la cosecha en los tiempos bíblicos? Lo que maduraba la cosecha era la lluvia tardía que representa el Espíritu Santo. Es decir, los mensajes de los tres ángeles van acompañados del poder del Espíritu Santo y van a hacer lo mismo que hizo el mensaje de Noé en los, en, en los días antes del diluvio. Van a polarizar el mundo. Algunos van a recibir el mensaje, otros van a rechazar el mensaje. La mayoría lo va a rechazar. La minoría los va a aceptar. La mayoría va a decir que el pueblo de Dios está loco, que el pueblo de Dios cuando dice que Cristo va a venir en las nubes, que eso es imaginario, que eso no va a pasar. Pero el pueblo de Dios seguirá predicando y el mundo se va a polarizar en dos grupos como resultado del mensaje acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, cuando termine de predicarse el mensaje, ¿se va a cerrar la puerta? Y ustedes conocen en la parábola de las diez vírgenes. Dice que cuando el esposo vino, la puerta se que, la puerta se cerró. En Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 5 al 8, que no vamos a leer, dice de un tiempo cuando ya la gente no va a poder entrar al santuario a, para, para confesar sus pecados, porque el Señor Jesucristo habrá concluido su obra sumo sacerdotal. Y en Apocalipsis 22, 11 dice que cuando Jesús cierre su ministración, cuando se termine de predicar con el poder del Espíritu Santo, dice que el es, que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es sucio va a seguir ensuciándose. El que es santo va a seguir santo. Y el justo va a seguir justo. Es decir, la puerta de la oportunidad se va a cerrar. Y yo pregunto, después que se cierre la puerta, ¿enseguida va a venir la destrucción? No. La Biblia dice que después que se cierre la puerta vendrá un tiempo de aflicción cual no se ha visto nunca jamás en la historia del planeta Tierra. Lo dice en San Mateo 24, 21 y 22. ¿Creen ustedes que la fe del pueblo de Dios será severamente probada durante ese periodo? Parecerá que Dios ha abandonado a su pueblo. Pero el pueblo de Dios continuará siendo fiel a Dios, confiará en Dios, mientras que los mundanos cada día se van a volver más y más violentos y altaneros en contra del pueblo de Dios. Ya cuando el tiempo de angustia venga, ya todo el mundo habrá decidido estar en un lado o en otro lado, porque la puerta se habrá cerrado. Y luego entonces vendrá la destrucción global. Jeremías vio esta destrucción global. Jeremías 4 y el versículo 23. El profeta vio este momento cuando Cristo venga. Dice, miré la tierra y he aquí que estaba qué? Desordenada y vacía. Y miré los cielos y no había en ellos qué? Luz. Es decir, cuando Cristo venga, la tierra va a volver a la condición de desorden que tenía antes de la creación y que tenía cuando vino el diluvio. Porque en el diluvio el planeta se llenó de agua y se puso oscuro como antes de la creación. Es decir, el mundo va a regresar a esa condición. Y yo pregunto, ¿dónde va a estar Satanás? Durante los mil años, ¿a dónde va a estar Satanás? ¿Cuántos impíos va a tener cuando Cristo venga? ¿Cuántos seguidores va a tener Satanás vivos? Ninguno. Porque dice el Apocalipsis 25, el resto de los muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Igual que en el diluvio, todos los seguidores de Satanás van a estar muertos. Y Satanás va a ser atado a este mundo. Dice que se va a ser encadenado en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 1 al 3. Va a estar vivo aquí con sus ángeles. Los impíos van a estar todos qué? Todos muertos. Y los justos van a estar con Jesús en la patria celestial. Y así como vino agua del cielo y agua de debajo de la tierra. Segunda de Pedro, el capítulo 3, dice que ya no será agua, sino que vendrá un lago de fuego de arriba y un lago de fuego de abajo que destruirá la tierra. Purificará la tierra. Limpiará la tierra del pecado y pecadores. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. ¿Qué debemos hacer en preparación? Ustedes tienen los versículos, solamente resumo. Jesús viene pronto. Jesús dijo que debemos velar. Segundo lugar, debemos orar. En tercer lugar debemos trabajar con amor por otros, compartir nuestro alimento, compartir nuestra ropa, etcétera. Debemos estar listos. Debemos usar nuestros talentos para la gloria de Dios y debemos ocuparnos hasta que él venga.